Comenzaremos configurando el direccionamiento de acuerdo a la información que se presenta en las instrucciones y en la topología, para lo cual vamos a iniciar con la red de la compañía X y Z, LAN 1 y LAN 2. Entonces, comenzando con el LAN 1, ingresamos al router 0. Ingresamos a su interfaz fase Ethernet 0.0. Y la dirección IPv6 que hay que configurar ahí es la última de la subred 2001-CD79 2.2.120 de acuerdo a las instrucciones. Entonces esa sería IPv6 address 2001-CD79 2.2.2. Corresponde 120, una máscara que deja los 8 últimos bits para host, todo eso en 1 y en formato de hexadecimal sería FF. Máscara 120. La levantamos. En los hosts hacemos lo propio, tenemos que configurar, de acuerdo a las instrucciones, la primera y segunda direcciones válidas de esa subred. Por lo tanto, hay su respectivo gateway, por supuesto. Aquí en gateway, justamente sería el 2001 CD79 2.2.FF. El DNS server, en este como en los otros hosts, los vamos a dejar para configurar luego que hayamos configurado la dirección del DNS que está en el internet, este de aquí, así que eso lo haremos después. Configuremos la dirección de su interfaz fase Ethernet, que sería la 2001 CD79 2.2.1 máscara 120 para el PC0 y para el PC1. El gateway sería el mismo, 2001 CD79 FF, es la dirección IP de la fase Ethernet 0.0 del router que actúa como gateway para esos hosts. Y la IP sería la 2001 CD79 2.2.2, la segunda, la 2, máscara 120. Perfecto, ahora vamos a la LAN 2. En el router 1, entonces nos entramos a su interfaz fase Ethernet 0. Y su dirección IP sería la dirección IP última de su subred, que esta vez es la 2001-CD79-2.2.100. Entonces, la última dirección válida sería la 2001-CD79-2.2.1FF, la misma explicación que había hecho para la última dirección de la subred anterior de la LAN 1. Máscara 120. Y me dio error porque me olvidé de escribir el subcomando address, abreviado con add. Perfecto, ahora sí me aceptó. La levantamos. Nos vamos a los hosts, al PC2, para poner la primera dirección válida de esa subred. Comencemos con el gateway, que sería el 2001 CD79 2.2.1FF. Y su interfaz fase Ethernet, noten cómo se colocan automáticamente las direcciones en todos los casos de la Link Local Address con una dirección privada, como ustedes saben. Sería la 2001 CD79 2.2.101 máscara 120 para el host, en este caso el PC2 y el PC3. Gateway 2001 CD79 2.2.1FF y la dirección IP de su fase Ethernet, la segunda de la red, o sea 2001 CD79 2.2.102 máscara 120. Configuremos ahora los enlaces WAN. De acuerdo a las instrucciones, se tiene que utilizar las subredes que se están acotando aquí mismo. Poniendo siempre como primera dirección válida, se solicita ahí en las instrucciones aquellas interfaces que duren como desee. En este caso, por ejemplo, en el WAN 1 tendría que ser la interfaz serial 00. Entonces nos ingresamos la interfaz serial 000,
le configuramos una dirección IPv6 correspondiente a la primera de esta subred, que sería, fíjense ustedes, 2001-30B. Dos puntos, 2.9. Numéricamente uno más que la 8, que es la red. Máscara 126. Lo levantamos. No nos olvidemos de la velocidad de reloj. Para que sea 1 Mbps tendría que ser 1 millón de hercios. Y vamos al enrutador 1, su serial 001. Correspondería a la segunda interfaz de ese enlace. Entonces, su dirección IP sería justamente la 2001-30B-30B. Puntos, puntos 10 en decimal, pero sería A en hexadecimal, por supuesto. Da lo mismo ponerle en mayúsculas o minúsculas. Máscara 126. Levantamos esa interfaz. En el enrutador 1, a su vez configuremos la serial 00 como la primera interfaz del enlace WAN2. Entonces nos ingresamos a la interfaz serial 0. Serial 000. La dirección IPv6 sería la 2001. 30B también. Dos puntos, dos puntos. En este caso la subred es la C, por lo tanto la primera dirección sería la D. Máscara 126. La levantamos. La velocidad de reloj sería 2 millones para que corresponda a 2 megabits por segundo. Ya nos podemos ir al router ISP. Comencemos justamente con su interfaz serial 001, que sería la segunda interfaz del enlace WAN. Por lo tanto, le vamos a poner la segunda dirección IP de esa subred, sería 2001-30B-30B. Dos puntos, dos puntos. Habíamos puesto la D, entonces ahora nos tocaría la E, máscara 126. Noten que, como solemos hacer en IPv4, estas subredes dejan solamente 2 bits para host, optimizando así el uso del espacio de direcciones. La levantamos y ya tenemos ese enlace operativo definitivamente. Podemos poner Show IP V6 Interfaces Brief para ver cuál es el estado de las interfaces. Se ve que la serial 1 de este enrutador ISP está levantada en app y se da su direccionamiento de referencia, tanto su link local address configurada automáticamente como la dirección IPv6 que hemos configurado actualmente. Fíjense, su estatus está en app. Lo mismo podríamos hacer en los otros enrutadores. Vamos ahora a la configuración de las redes LAN de este ISP. Para esto vamos a configurar, de acuerdo a las instrucciones, siempre la primera dirección válida para los gateways, o sea las fases de Ethernet del router, y la segunda para los respectivos servidores. Comencemos con la red del servidor web, ingresándonos a la interfaz fase de Ethernet 00 de ese enrutador. Su dirección IP sería IPv6 address 2001. Fíjense que se pide que se utilice la 25.1.3EE. Dos puntos, dos puntos. Aquí dice máscara 64. Eso significa que la primera dirección sería la 1, máscara 64. Y la levantamos. Y en el caso de la fase de Ethernet 01, ingresándonos allí,
tendríamos que configurarle la IPv6 address, la primera de esta, que sería la 2001.0.3.A0B, dos puntos, dos puntos, uno, justamente, máscara 64. Levantamos la interfaz. Ahora vamos a los servidores. En el caso del servidor web, tenemos que configurar en su configuración de gateway la dirección IP que le pusimos a la fase de TN00 del ISP, o sea, sería la 2001.25.1.3EE, dos puntos, dos puntos, uno, sería el gateway. No necesitamos configurar un DNS server en este servidor web, a menos que estemos buscando luego posteriormente que también se acceda a servicios desde ahí, lo cual no es común. Su dirección IP le vamos a poner la 2001.25.1.3EE, dos, dos puntos, la segunda, de acuerdo a que se nos piden las instrucciones, ya nos pone automáticamente la máscara 64, que es la máscara predeterminada para un IPv6, ustedes recordarán. Hagamos lo propio con el servidor DNS. Servidor DNS, su gateway sería el 2001.0.3.A0B. Y en este caso sería el 1, que corresponde a la IP de la fase de Ethernet 01 del router ISP. Le colocaríamos como IP de su interfaz entonces de Ethernet la 2001.0.3.A0B, dos puntos, dos puntos, la 2, entonces en consecuencia, con máscara 64. Tenemos listo esta parte y aprovecho de una vez, voy a copiar esto con un control C. Esto obviamente en una red real no lo podríamos hacer, la ventaja del simulador, fíjense. Un control C y la dirección del server DNS. Y nos regresamos por un momento a todo lo que son los servidores, los hosts, perdón. Y les empezamos a poner su dirección de DNS. PC0, al PC1, al PC2, y al PC3. Muy bien, tenemos listo lo que es el direccionamiento. Ahora vamos a ver en las instrucciones lo que se nos pide. En las instrucciones, una vez que hemos configurado el direccionamiento, se dice que se verifique la configuración de cada host mediante el comando ipv6config. Utilicemos cualquier host, por ejemplo en el PC0, nos vamos al command prompt, pongamos el comando ipv6config y nos despliega efectivamente la configuración ipv6 que ese host tiene. Pueden tener alternativamente, fíjense ustedes, ipv6config all, para que despliegue toda la información, una información más detallada, incluida la dirección MAC y la dirección del DNS. Sería idéntico el trabajo para los otros hosts. Luego también pide que se haga ping a su respectivo gateway en cada host. Entonces, por ejemplo, esta vez entrémonos al host 1. Voy a nuevamente poner ipv6config all para ver la configuración. Pongamos ping para su gateway, que es el 2001.cd79, dos puntos, dos puntos, FF. Vemos que este ping nos está dando exitoso. Muy bien, seguramente en todos los demás hosts va a dar un igual resultado. Ahora se pide que se configure en los enrutadores 0 y 1 una ruta estática para acceder a la LAN remota respectiva. Es decir,
en el router 0 una ruta estática para que acceda a la LAN, que para este momento para él es desconocida, la LAN 2, y en el router 1 una ruta estática apuntando a la LAN 1, de tal manera que haya conectividad entre las redes LAN remotas de la compañía XYZ, por supuesto. Pues comencemos con el router 0. En el router 0 lo que buscamos es una ruta estática para acceder a la IP, a la red LAN 2. Entonces sería en este caso, saliéndonos con exit, IPv6 route, red remota 2.0.0.1, CD 79, dos puntos, dos puntos. En este caso es la 1.0.0, la red remota a la cual quiero acceder, esta de aquí, máscara 120. Gateway de ruta sería la IP del siguiente salto, es decir, la IP de esta sería el 0.0.1 del router 1, o también interfaz serial 0.0.0, declarando como gateway de ruta la interfaz de salida. Eso en el enrutador 0. Y en el enrutador 1 sería, apuntando una ruta hacia la LAN 1, sería IPv6 route 2.0.0.1, CD 79, dos puntos, dos puntos, 0. Es decir, sería dos puntos, dos puntos, tal y como se declara la subred aquí, porque el 0 ya queda implícito en este símbolo de dos puntos con espacio, ustedes recordarán. Interfaz de salida en el router 1, serial 001, lo propio podría ser también declarable como IP del siguiente salto, es decir, la IP de la serial 00 del router 0 alternativamente. Usemos nosotros la interfaz de salida como gateway de ruta. Listo, luego se piden las instrucciones. Que se verifique las tablas de enrutamiento con el comando show ipv6route para justamente constatar la existencia de esas rutas. Voy a ponerle el do para no necesitar salirme al modo privilegiado para poder poner el comando show ipv6route, que es el comando respectivo en IPv6 para mostrar la tabla de enrutamiento. Fíjense que la apariencia cambia un poquito al respecto de la tabla de enrutamiento de IPv4. En todo caso, se listan todas lo que son las redes conectadas. En este caso tenemos en este enrutador 0 dos redes directamente conectadas. Una de las cosas que se añade adicionalmente es la declaración como una ruta local, por eso es lo de L, la etiqueta L, a aquellas interfaces, la IP de las interfaces conectadas. Es decir, se declara la red 2130B8 slash 126 y la IP de la interfaz que se conecte a esa red 2130B9 máscara 128, justamente sugiriendo que se trata de la dirección IP de host, en este caso de una interfaz. O lo propio, la dirección IP de host, fíjense, de la interfaz fast de Ethernet 00. Se lista, por supuesto, también la ruta estática que acabamos de configurar, etiquetada justamente con S, dirigiéndose hacia esa red remota que acabamos de configurar, vía, en este caso se declara, fíjense, serial 000. Lo propio vamos a tener en el enrutador 1. Aquí tenemos tres redes conectadas, por lo tanto aparece un poco más de información, incluida la ruta estática y con etiqueta S, como ustedes pueden ver. Luego se pide que se haga ping entre los hosts de esas redes LAN para verificar que existe conectividad. Entonces, probemos entre el PC0 y el PC2. Fíjense que sale exitoso el PC1 y el PC3. También nos resulta exitoso el ping. Muy bien. Ahora se nos pide que se configure una ruta por defecto para la salida de los hosts al internet. Esto obviamente lo vamos a hacer en el enrutador 1 para salir al ISP. Y luego en el ISP también se pide una ruta por defecto que apunte a toda la red de la compañía XYZ. Eso lo vamos a hacer considerando la dirección IP conjunta de estas dos subredes, es decir, aquella que sumariza a las dos subredes. Comencemos con el enrutador 1, IPv6 route. Sería dos puntos, dos puntos, slash 0, slash 0, eso significa cualquier red, y
Gateway de ruta para esto sería la serial 000. Y en el ISP, IPv6 route, acá necesitamos declarar la ruta remota como la sumarización de estas dos redes de aquí, que correspondería a la 2001 CD79 con máscara 119, tal y como se indican en las instrucciones. Entonces, usemos esa como la dirección IPv6 de destino. 2001 CD79, dos puntos, máscara 119, interfaz de salida la serial 001. Muy bien, hasta aquí ya tenemos un 95% de avance en la práctica. Se pide que se haga ping entre los hosts de la LAN 2 y los servidores de internet, con los cuales deberían ser exitosos. Se indica que el ping de los hosts de la LAN 1 no deberían ser exitosos, y eso es correcto, se dice ahí en las instrucciones. Y la razón es porque no estamos dando una ruta por defecto a estos hosts de la LAN 1, si es que la ruta por defecto está configurada en el router 1 y no en el router 0. Esto se podría solucionar configurando a su vez una ruta por defecto en el router 0, lo cual no se ha considerado en esta práctica hacer aún. Esto ya lo explicaremos posteriormente porque lo estudiaremos cuando aprendamos la redistribución de rutas. Mientras tanto, probemos la conectividad a nivel de capa 3, en este caso borremos los escenarios anteriores, desde estos hosts hacia el internet. Fíjense que hasta el PC2 tenemos éxito, hasta el servidor web, desde el PC2, perdón, desde el PC3 al servidor web también, y lo propio hacia el DNS, desde el PC2 y desde el PC3 también tenemos todo exitoso. Tenemos conectividad también ya a través de la ruta por defecto y la ruta de retorno desde el ISP. Se nos pide que se verifique que en el servidor web esté habilitado el servicio HTTP. Lo hemos habilitado. Y se pide a su vez que se genere una traducción de nombre de dominio con www.ejemploipv6.net. Voy a copiar esta página web desde las instrucciones hacia el IP del servidor web. Entonces, en el DNS, un nombre, no se me copió, le digito www.ejemploipv6.net. Se pide que se traduzca hacia la dirección del servidor web. Recuerden ustedes, esa fue la 2001.25.1.3. Dos puntos, dos puntos, dos. Añadimos esa traducción al nombre de dominio. Ya tenemos un 100% de cumplimiento de la práctica. Y para probarlo, simplemente ingresémonos a uno de los hosts, al browser, uno de los hosts de la LAN 2, por supuesto, porque ahí es en donde tenemos conectividad hacia el internet, recuerden. E intentemos ingresar.